Molt bon dia a totes i a tots i benvinguts en aquesta 30a Escola d'Estiu de la Diputació de Barcelona i en particular aquesta taula rodona que porta el títol Experiències d'Innovació per a la Transformació Social. El meu nom és Núria Jové i treballo com a cap de projectes a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, la CUP, i moderaré aquesta taula rodona. Com potser sabeu, el foment de la innovació social és una de les línies estratègiques de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona per al seu mandat 2020-2023. Es tracta d'un àmbit que ha de permetre tant consolidar i introduir nous eixos de treballs interns mitjançant els projectes transformadors, com d'assistència al territori per respondre a aquells reptes enormes i necessitats socials actuals i futurs a través de les polítiques públiques. Des de la Diputació de Barcelona s'està intentant crear comunitat, treballant de manera conjunta tant amb els ajuntaments com el tercer sector, els centres de recerca i les universitats. La taula rodona, que ara tindrà lloc, s'insereix precisament en aquest programa d'actuació de la Diputació i té com a objectiu posar en comú i visibilitzar aquelles estratègies, experiències i bones pràctiques d'innovació social que tenen potencial d'escalabilitat i de transferibilitat impulsades per diferents actors, des de l'àmbit internacional fins al local i sempre incorporant aquella perspectiva de la inclusió social, de les cures, de l'acció comunitària, de la convivència i de la igualtat d'oportunitats. Si des de la Diputació de Barcelona ens han demanat a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques de moderar aquesta taula rodona, és perquè fa un parell d'anys, el setembre del 2019, just abans de la pandèmia, vam publicar un document que es diu l'Agenda d'Innovació Social a Catalunya per al període 2019-2021 en el marc d'una iniciativa que impulsem, que és la plataforma Coneixement, Territori i Innovació, que és bàsicament un espai de treball estable entre els diferents agents de la societat per avançar junts cap a una societat del coneixement. Aquesta agenda venia a dir que, malgrat la vitalitat de la seva economia, Catalunya no aconsegueix traduir la prosperitat en més benestar i cohesió social. Els indicadors de pobresa, desigualtat, d'exclusió social, que es van veure molt agreujats arran de la crisi econòmica i financera del 2008, romanen estancats i alguns fins i tot en declivi. A tall d'exemple, es donava una dada, que era la taxa de la població catalana que es troba en situació de risc de pobresa o d'exclusió social, que és d'un 26,4% era el 2019. Un estat de vulnerabilitat que avui dia és susceptible no només d'estendre's a altres capes de la població, sinó també d'esdevenir crònic. Com podeu imaginar, aquesta xifra ha empitjorat després de la irrupció de la Covid-19. Aquest àmbit social tan fràgil de Catalunya es caracteritza més per experimentar una profunda transformació ocasionada per diversos factors, com la precarització del mercat laboral i l'atur, no?, amb els que coneixem com a treballadors pobres, la problemàtica de l'accés a l'habitatge, les desigualtats en les diferents etapes del sistema educatiu, no?, inclòs l'abandonament escolar, l'envelliment progressiu de la societat i l'arribada de població estrangera, entre d'altres factors. Davant d'aquesta conjuntura, l'agenda posava de manifest la necessitat d'articular respostes innovadores i adaptables a noves circumstàncies. En aquest context, defensava que la universitat pot jugar un paper clau per tal d'impulsar dinàmiques i solucions basades en la innovació com a vector per al canvi i per la transformació social. En efecte, deia que la universitat, no?, té la capacitat d'estimular la recerca i proveir de dades que es converteixen en coneixement sobre la realitat, allò que es diria el social data, però també d'aglutinar i promoure interaccions entre els diferents actors, el social net, propiciar entorns innovadors, el social lab, i també identificar aquelles persones i aquelles institucions que poden assumir lideratges creatius i facilitar les condicions per a la innovació. Serien els social leaders. L'agenda deia que la innovació social, no?, com a definició, es basa en un model d'innovació democràtic i col·laboratiu, que sigui capaç tant de formular noves preguntes com de sumar les respostes que provenen de la comunitat mateixa a les que poden elaborar-se des de les institucions públiques, no? Una d'elles, la Diputació de Barcelona. Se subratllava, per tant, aquesta dimensió coral de la innovació social, que és bàsica per entendre el què i el com d'una operació que reclama per damunt de tot pluralitat i interacció. Abans de presentar els tres panelistes que avui ens acompanyen, des de l'organització m'han demanat que us recordi algunes informacions pràctiques. La primera és que aquesta sessió està sent enregistrada. La segona, que sisplau mantingueu el micro silenciat en tot moment, que podeu deixar comentaris i preguntes a través del xat
o bé aixecar la mà per demanar la paraula durant el debat que tindrem al final de la sessió. I finalment us recomaneu que empreu no el format mosaic, sinó el format que enfoca directament aquella persona que està parlant per una millor visualització. I ara sí, presentem els diferents ponents. El primer és l'Alfonso Montero, que és director de l'European Social Network. La segona és la Laura Seijo, regidora de Benestar Social, Promoció de la Salut i Sanitat i Consum a l'Ajuntament de Mataró. I la tercera, la Marta Chieron, directora de Les Naves, que és un espai d'innovació i creació de l'Ajuntament de València. M'agradaria començar, quisiera començar con el ponente Alfonso Montero, preguntándole qué es esta institución que él representa, ¿no? La European Social Network. ¿Quiénes son sus miembros y cuál es su misión principal? Gracias, Alfonso. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, buenos días y muchas gracias a la Diputación de Barcelona por esta invitación y muchas gracias a Nuria por la introducción. Es un placer estar con vosotros y creo que es una oportunidad excelente, particularmente ahora que estamos en un contexto en situación de crisis, vemos también las oportunidades que se van abriendo, sobre todo en relación con los fondos europeos. Creo que es una oportunidad muy importante para hablar de la necesidad de innovación, de la necesidad de analizar si efectivamente los problemas que tenemos en la actualidad de carácter social se están abordando de la manera correcta o de si efectivamente tenemos que buscar nuevas ideas para abordarlos. Bueno, ISN es una red, la European Social Network o ISN es una red de organizaciones fundamentalmente públicas en el ámbito de los servicios sociales que surgió hace 29 años a raíz de que un grupo de directores de servicios sociales en administraciones públicas locales quisieron contar con un foro en el que poder analizar conjuntamente soluciones aportadas a problemas de carácter social relacionados con la protección a la infancia, el apoyo integrado a las familias, el apoyo a jóvenes tutelados y extutelados, cuidados de larga duración a personas con discapacidad y a personas mayores, apoyo a personas sin hogar, etc. Desde entonces ha ido creciendo hasta englobar en la actualidad a 154 organizaciones de 35 países. Entre estas organizaciones está el Área de Igualdad y Sostenibilidad Social de la Diputación de Barcelona. Promovemos el intercambio de conocimientos entre profesionales de los servicios sociales, principalmente directores y profesionales a nivel senior, con el objetivo de construir conocimientos que, por un lado, sean útiles a la Comisión Europea en sus propuestas de políticas para la inclusión social. Así garantizamos que dichas propuestas estén informadas. Y también con nuestros intercambios promovemos el conocimiento de los profesionales de los servicios sociales en materia de políticas, documentos, iniciativas, recursos como los fondos europeos a los que hacía referencia, que puedan ser de interés para los profesionales de los servicios sociales. Yo quiero creer que nuestras actividades son innovadoras. Por una parte, mediante la celebración de foros, seminarios, grupos de trabajo, fomentamos el trabajo en red entre profesionales del sector de distintas administraciones y países. Y por otro, promovemos la transferencia de conocimientos entre organizaciones y países mediante visitas entre pares, en las que de hecho también ha participado la Diputación de Barcelona. Por ejemplo, si un miembro conoce o quiere conocer sobre un servicio en otro país con el objetivo de aplicarlo en su propio contexto, les apoyamos en la creación de un programa de aprendizaje, la visita, y solicitamos que después nos envíen un plan de implementación que analice la creación o no del servicio o su adaptación en función de lo aprendido. Con ejemplos concretos, un par de ejemplos y con esto termino, la Diputación de Vizcaya visitó la ciudad de Naka, en Suecia, para conocer cómo con la ley de contratación pública contrataban por resultados. Y a partir de ahí empezó a implementar un sistema de contratación con proveedores, no por número de plazas, sino en función de los objetivos alcanzados con los usuarios. O la ciudad de Riga visitó los servicios para jóvenes tutelados en Malinas, en Bélgica, con el objetivo de establecer un centro multiprofesional con apoyos múltiples para preparar a los jóvenes que abandonan el sistema de protección, que era un recurso que no existía y que, por lo tanto, es innovador en Riga. Creemos que con estos servicios apoyamos a las administraciones públicas a fomentar la innovación y nuevas formas de hacer las cosas.
Muchas gracias. Has comentado antes que trabajáis estrechamente con las instituciones europeas y en concreto con la Comisión Europea. ¿Podrías profundizar un poco más en cuáles son las prioridades y las políticas que se impulsan desde la Comisión en materia de innovación social? Sí, bueno, el concepto de innovación social, Nuria, a nivel europeo no es de hecho tan innovador ya, porque nos remontamos al año 2013, incluso antes ya se había acuñado el concepto experimentación social. Básicamente, con experimentación social, la Comisión Europea en su guía del 2012 hablaba de implementar una nueva intervención para un grupo frente a otro grupo al que se le aplica la intervención tradicional o no intervención, con el objetivo de comparar los resultados y si efectivamente en función a unos criterios definidos previamente y a lo largo de un periodo de tiempo se produce una mejora de ese problema social que se pretendía resolver con la intervención, se considera que la intervención es efectiva o al menos tiene una serie de características prometedoras para hacerlo. En 2013, la Comisión presenta también el paquete de inversión social en el que reconceptualiza lo social, ¿no? Para insistir en que la protección social no se puede ver solo como un gasto, sino como una inversión. Para ello propone inversión en políticas que ya han venido demostrando su efectividad, tales como las políticas de atención a la infancia temprana, las políticas de activación o las de envejecimiento activo. ¿Por qué? Porque estas políticas cuentan con evaluaciones que en determinados contextos han demostrado ser efectivas a la hora de abordar los problemas de comportamiento social de los menores, por ejemplo, proporcionar empleo competitivo con apoyo a personas en situación de vulnerabilidad o alargar la aparición de determinadas enfermedades en personas mayores. La Comisión Europea presentó una definición de innovación social como una nueva forma de responder a problemas sociales existentes y que debía ser social en la forma de ejecutarse y en su objetivo final. Digamos que hay distintas perspectivas de la innovación social, pero surge en un momento en el que se había venido insistiendo en la necesidad de la eficiencia, recordaréis la austeridad y hacer más con menos, las nuevas problemáticas sociales, es decir, nuevos usuarios, ¿no?, de servicios sociales a raíz de la crisis del 2008, problemáticas sociales tradicionales que no se habían venido resolviendo con fórmulas tradicionales, así como la importancia del retorno en la inversión. La eficiencia, por ejemplo, en el caso de lo social, los documentos de la Comisión Europea han venido insistiendo en cómo la inversión en servicios sociales repercute positivamente en otras esferas, por ejemplo, en la empleabilidad de las personas con problemas de salud mental. Por lo tanto, es interesante que la innovación social lo que trata de hacer es armonizar conceptos que tradicionalmente se han considerado antagónicos o contrarios, como los conceptos relacionados con la igualdad, por un lado, y la eficiencia, por otro. Es difícil dar una definición concreta, pero al menos podemos reflejar algunas características generales. Por ejemplo, en materia de eficiencia, la reformulación de conceptos, procesos, métodos y prácticas sociales. El lanzamiento, obviamente, de nuevos productos y servicios sociales. Las mejoras y nuevas formas de financiación con vistas a un retorno de la inversión. La convergencia de iniciativas sociales dispersas y duplicadas con el objetivo de integrarlas y evitar duplicidades. De hecho, la integración de servicios es uno de los elementos fundamentales del paquete de inversión social. El aprendizaje, la replicabilidad y la sostenibilidad. Estos dos contextos de replicabilidad y sostenibilidad son importantes porque una innovación se considera como tal si se puede replicar, lo que implicaría ser sostenible en otro contexto. A su vez, la replicabilidad y sostenibilidad son conceptos relacionados con la práctica basada en la evidencia, que principalmente es un contexto que procede del ámbito de la medicina. El segundo grupo de planteamiento sería el de la participación, el del empoderamiento de las personas. Reformulación de actores e ideas, creación de nuevas figuras profesionales, nuevas formas de acción colectiva basadas en la colaboración sobre objetivos comunes y liderazgos compartidos entre sectores diversos, la búsqueda de soluciones que impliquen una transformación de las relaciones sociales, por ejemplo, el caso de los usuarios de servicios sociales como evaluadores de sus propios servicios. Y finalmente, las nuevas formas de gobernanza digital, con el objetivo de fomentar nuevas formas de participación y de organización comunitaria a través de sistemas digitales.
Muchas gracias y muy interesante que hayas subrayado todas estas dimensiones, ¿no?, de la innovación social, que no siempre es tecnológica. En la conferencia anterior que hemos tenido, el ponente ha hecho ha puesto mucho énfasis en esta dimensión tecnológica, pero la innovación social no siempre es tecnológica, ¿no? Tiene otras dimensiones. Yo te quería preguntar, ya que sois una red y que uno de los principales vectores de las redes es el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus miembros, ¿podrías, por favor, destacar alguna experiencia, buena práctica, metodología en materia de innovación social basada en la evidencia que se pueda replicar, como decías, ¿no?, esta dimensión tan importante de la replicabilidad en nuestro territorio, en nuestro contexto? Sí, gracias, Nuria. Efectivamente, como bien dices, existe un error. A veces comparamos, como tú bien dices, o identificamos la innovación con la digitalización, y no es el caso. Efectivamente, la digitalización es una de las formas en las que se puede innovar, pero no necesariamente se identifica la innovación social con la digitalización. Bueno, brevemente, en el marco de la Agencia de Innovación Social en Europa, la Comisión Europea promueve, mediante el Fondo EASI, o EASI, Employment and Social Innovation, el Fondo de Empleo e Innovación Social, la innovación social en el ámbito de los servicios de empleo y de los servicios sociales. Como ejemplos, a nivel europeo, la Comisión, de hecho, ha financiado varios proyectos de innovación de miembros de ISN en toda Europa, incluida España. Por ejemplo, el proyecto de la creación de la historia social única es uno de ellos. Y me refiero al caso de la historia social única de Andalucía, que se financió con la financiación del proyecto del programa EASI anterior, del 2016 al 2018. La historia social única, y estos fondos además lo requieren, se implementó como un proyecto piloto en varias localidades, con el objetivo de analizar resultados a raíz de la evaluación y posteriormente hacerla sostenible a través tanto de la legislación como de recursos adicionales. De hecho, como ejemplo de sostenibilidad, se contempla la historia en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Mediante la historia social única, lo que se pretendía era integrar e incorporar en un único sistema de información electrónica toda la información de los servicios sociales comunitarios y especializados, así como la correspondiente a las entidades públicas o privadas proveedoras de esos servicios. Debéis pensar que en la actualidad son distintos los sistemas de información con los que se trabaja en los servicios sociales. Ello provoca duplicidades y falta de interoperabilidad dentro del propio sistema, así como el sistema de servicios sociales con otros, lo cual genera problemas a la hora del trabajo de los equipos profesionales. Una herramienta de manera global y específicamente informática que facilite y simplifique a las entidades locales los procesos de intervención de los servicios sociales comunitarios, así como la labor de los profesionales que puedan compartir y consultar la trayectoria de las personas usuarias con garantías suficientes de seguridad, confidencialidad y, por supuesto, protección de datos. Pero además de la eficiencia, otro aspecto a destacar es el que refería anteriormente, el de la participación y el empoderamiento. Así, los ciudadanos pueden también acceder a información de su interés, pudiendo consultar expedientes, así como obtener certificaciones relacionadas con la valoración y reconocimiento de situaciones de discapacidad, acreditar la situación de vulnerabilidad o exclusión social o la percepción de determinadas prestaciones económicas de carácter social. Muchísimas gracias, Alfonso. Pasamos a la siguiente ponente, que és la Laura Seijó, regidora de Benestar Social, Promoció de la Salut, Sanitat i Consum a l'Ajuntament de Mataró. I et voldria preguntar, Laura, a través de quines accions promoveu la innovació social a l'Ajuntament de Mataró? Espera, tenia el micro desactivat, perdoneu. Ara sí. Primer de tot, donar-vos les gràcies per convidar-vos en aquesta sessió tan interessant i on podem posar de manifest el que estem fent al nostre Ajuntament. Donar la benvinguda a totes i tots els que esteu aquí. Intentarem transmetre també, com sàpiga, doncs, el que estem fent a la nostra ciutat. Em preguntaves què fem, no?, l'Ajuntament de Mataró per promoure la innovació social. Jo, per referència a l'Alfonso, ho faré en castellà. Em sento més còmode explicant en català, però crec que és de rebut que canvi idiomes i que si no tinc cap problema ho explicaré en castellà. Doncs bé, hi ha alguns elements a destacar de la promoció de la innovació social com a administració local. Per un lado, tenim aquests elements d'àmbit més global de l'administració com a tal,
y otros más especializados, que sería el ámbito social. En lo que refiere al ámbito global, hay todo un proyecto de transformación de la administración en papel a la administración electrónica. Es un proyecto transversal de todas las áreas, con afectación principal de procedimientos y de procesos administrativos. En lo que refiere ya más al ámbito social, especialmente más especializado, el proyecto de transformación del servicio de bienestar social, que incluye, entre otros aspectos, elementos de innovación, tanto en aspectos de atención especializada en el ámbito social como el establecimiento de nuevas metodologías de intervención social, ¿no? Hablábamos ahora que no todo es, que hay otras dimensiones, ¿no? Apuntaba Alfonso. Destacan, por ejemplo, en nuestro ayuntamiento el proyecto Gavius, que es un proyecto que se hace conjuntamente con el Ayuntamiento de Gavá en el ámbito de la atención ciudadana y la gestión y tramitación de recursos. También podemos comentar la creación del LABS como un espacio de co-creación y co-innovación social, de experimentación, de generación de conocimiento. Y además también a través de la concesión del PEC, que nos han aprobado recientemente, se está trabajando en la creación de modelos de innovación compartidos, un ecosistema de innovación social, con la creación de diversos espacios de innovación social y co-creación. Y también con la participación del ayuntamiento, de socios del ámbito académico, empresarial, entidades público-privadas, etc. Un poco este sería, a muy grosso modo, el resumen de cómo promueve el Ayuntamiento de Mataró en el ámbito de la innovación social. Muchas gracias, Laura. En conversaciones previas nos habíais hablado de un proyecto que se llama el proyecto Papayona o Mariposa, y os queríamos preguntar cómo este proyecto contribuye a la transformación de todo lo que es el servicio de bienestar social de la ciudad de Mataró. Bien, lo que os apuntaba anteriormente, me gustaba, ¿no?, que hayáis hecho hincapié, ¿no?, en que la innovación social no es exclusivamente digitalización o no es exclusivamente tecnología, sino que hay otras nuevas dimensiones, una nueva forma de responder a las necesidades sociales, decíais, ¿no? Ese es el proyecto Papayona, Mariposa, que en realidad es el Papayona. Es un proyecto que pretende ser una estrategia de transformación metodológica y organizativa de los servicios sociales. Todos sabemos que la crisis económica de 2008, ¿no?, con el descenso del poder adquisitivo de las familias, el aumento de personas en situaciones graves de vulnerabilidad, la crisis social que ha puesto en evidencia la desigualdad de oportunidades, la crisis metodológica, la crisis que nos ha puesto ahora sobre la mesa la pandemia, ¿no?, entre otras muchas cosas, nos hacen replantearnos los servicios sociales, ¿no? Desde aquí lo hemos hecho, un replanteamiento de cómo podemos darle la vuelta a los servicios sociales, qué tenemos que hacer. Lo hemos hecho internamente, ver qué es lo que necesitamos cambiar, y vamos a hacer un cambio poniéndolo en marcha a través de 5 palancas de transformación. Esas 5 palancas, de alguna manera, son, por un lado, el establecimiento de la intervención social comunitaria como orientación metodológica transversal, aproximándonos nosotros a los territorios. Otra palanca básica es la atención centrada en la persona, también como metodología de intervención social individual y familiar. La integración social y sanitaria, de la que venimos hablando largo y tendido durante muchísimos años. Estoy convencida de que todos los que estamos y todas las que estamos aquí venimos discutiendo este tema durante muchísimos años. La innovación social y la gestión del conocimiento con la creación del LAB, un laboratorio social que nos ayude, ¿no?, a experimentar, a investigar, etc. Y la generación de infraestructura ética que rija todas las actuaciones de la organización, que tiene una previsión de ejecución aproximadamente de un año, que se inicia con la implementación de este nuevo modelo como piloto en una de las zonas de la ciudad más estresadas a nivel social. Entonces, creo que también me preguntabas que cómo contribuía a la transformación del servicio de bienestar social, ¿sí? Sí, exactamente, sí, sí. Bueno, un poco supongo que ya habréis visto, ¿no?, que la línea va mucho más a la atención comunitaria, más a la atención centrada de la persona, como os explicaba, pero de alguna manera es el eje estratégico que gira, en el que gira la transformación del servicio y que establece unos objetivos básicos, ¿no?
Esos objetivos son la mejora de la atención especializada, con la creación de nuevos canales de interacción con la ciudadanía y la gestión de recursos, un chat con el ciudadano, el uso de APPs de mensajería instantánea, el proyecto Gatius, del que os hablaba hace un momento, un chatbot, trámites online y me repito constantemente con esto, pero me parece básico la aproximación al territorio. Por otro lado, hay otro objetivo, el establecimiento de metodologías de intervención social basadas en la evidencia, a partir de la co-creación y la experimentación. La generación de espacios relacionales de administración para la escucha comunitaria y la co-creación de la innovación social. Vamos a escucharnos, vamos a ver qué necesitamos los unos de los otros. Me parece absolutamente fundamental. Y por otro lado, la gestión de datos para la generación de conocimiento social que permita una orientación preventiva a través de la creación de modelos predictivos sobre la evolución social de cada territorio, ¿no? Y las necesidades emergentes en ese territorio y futuras que va a tener la población. Un poco así, va a ser así como vamos a intentar transformar los servicios sociales. Entendemos que no va a ser algo fácil, entendemos que va a ser algo complejo, pero nos tenemos que poner, ¿no? Nos tenemos que poner ahora me apuntaba algunos datos, ¿no? Me apuntaba el censo y hablaba de cronicidad, ¿no? No podemos permitir, ¿no? No podemos permitir, ¿no? Crónicas determinadas situaciones de vulnerabilidad y tenemos que ser nosotros los que instauremos ese cambio. Va a ser un cambio complejo, pero estoy segura que va a ser positivo para todas y para todos. Moltes gràcies, Laura. Crec que aquesta experiència del projecte Papallona serà molt interessant per totes les persones que avui ens escolten i que poden servir de font d'inspiració per aplicar-la en els respectius ajuntaments. A la vostra disposició, si qualsevol de vosaltres vol compartir alguna cosa amb nosaltres. Segurament hi haurà preguntes a l'estona que farem de debat concretes sobre aquest projecte i ens hi podrem entretenir una mica més. Gràcies, Núria. Ara passem a la tercera ponent, que és la Marta Chiarón. Ella és, com us deia abans, directora de Les Naves, que és un espai d'innovació i de creació de l'Ajuntament de València. Marta, bienvenida. Te quería preguntar cuál es el rol de la Fundación Las Naves y cómo concretamente da apoyo al Ayuntamiento de Valencia en los diferentes sectores de intervención a la ciudad de Valencia. Uy, tienes el micro silenciado. Perdona. Ahora sí. Gracias. Que decía que en primer lugar, buenos días a todas y a todas y muchísimas gracias por haber decidido contar con nuestra opinión y con mi opinión y nuestra experiencia para compartirlo aquí dentro de este foro y por aprender, ¿no? Porque siempre acceder a estos espacios te ayuda a aprender y a encontrar nuevas miradas. Pues a ver, me preguntabas por el rol, ¿no? De las naves y cómo apoyamos a los sectores de intervención de la ciudad. Pues primero para empezar comentar que Las Naves es una fundación, somos el Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de Valencia y dependemos de la Delegación de Innovación y Gestión del Conocimiento del Ayuntamiento. La concejalía tiene una estructura reducida, la Concejalía de Innovación, y entonces despliega toda su actividad a través de nosotros, porque así, al ser una fundación, pues bueno, tenemos un margen de maniobra burocráticamente muchísimo más holgado, ¿no? Al ser una fundación, como decía. Desde la propia denominación ya estamos delimitando un ámbito de competencia y un espectro de actuación, porque somos innovación social y urbana. A veces nos penaliza tener apellidos, otras veces no, porque al final la innovación es innovación, ¿por qué poner apellidos? Pero en este caso, hasta que el concepto esté introducido, asentado, pensamos que es esencial. Nosotros en concreto no buscamos con nuestro trabajo y nuestra actuación el desarrollo económico del territorio directamente. Esto reside en el área de innovación económica. Nosotros, a diferencia de la innovación económica o la tecnológica estrictamente, la innovación que buscamos en Las Naves, lo que busca es dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Esto quiere decir no innovar, por desarrollar una tecnología, sino debe de ser una necesidad real de que tenga la ciudadanía, ¿no? Para poner en marcha esta innovación.
o también lo que buscamos es encontrar soluciones que mejoren la vida de las personas que habitan en la ciudad, de una forma, como siempre, con innovación no conocida o implementada en la práctica, pero al final encontrar una solución que mejore su vida o su salud o su entorno o sus relaciones. Y bueno, así pues es como respondemos, ¿no?, a la incógnita de cómo deben de ser estas ciudades, ¿no?, del siglo XXI que están habitadas por personas. Hablábamos antes de definiciones y yo creo que es muy esclarecedor. Nosotros nos sentimos muy identificados con la definición de innovación que da la Fundación Cotec cuando habla de que innovación es todo aquel cambio, no solo tecnológico, que genera conocimiento, no solo científico, y que es capaz de aportar valor, no solo económico. Entonces, así es como nosotros entendemos la innovación. Es nuestra herramienta para provocar cambios, pero no solo cambios económicos, también cambios sociales. Porque nosotros lo que hacemos es poner a las personas en el centro de la acción con una visión como muy humanista y muy circular, donde todo debe de empezar y terminar en la persona. De hecho, nuestro lema es personas innovando para personas. He contado un poco el qué y el para qué, ¿no? Porque el para qué es pues para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad, pero también es muy importante el cómo, ¿no? ¿Cuáles son las fases para innovar que llamamos nosotros? Se entiende muy bien cuando trabajamos, cómo trabajamos cuando explicamos que somos un espacio de conocimiento y conexión, de conexión de agentes, de escucha, observación, buscamos entender y comprender el problema, un espacio de experimentación y prueba, porque fundamentalmente lo que hacemos es impulsar proyectos pilotos, prototipos, ensayos que generen unas evidencias, y para eso utilizamos la ciudad como laboratorio, como Living Lab. En tercer lugar, decimos que somos un espacio de evaluación y transferencia, porque lo que innovamos al final tiene una consecuencia, es para transferirlo o bien a las políticas públicas o al mercado, ¿no? Innovamos para encontrar una mejora, pero esa mejora tiene que ser aplicada. Y por último, somos un espacio de divulgación. Tenemos que contar lo que hacemos, no solo los resultados de nuestros proyectos, sino divulgar la cultura innovadora, ¿no? Hay que acercar, aproximar a la gente a la innovación. Nos ayuda mucho a nosotros tener una estrategia de innovación en la ciudad que no había. Recientemente, en el 2020, hemos aprobado la estrategia de innovación Missions Valencia 2030. Y ayuda a tener la estrategia de innovación y precisamente que sea respaldada por una gran mayoría. En este caso fue apoyada por 31 de los 3 concejales. Porque metes la innovación desde dentro, ¿no?, en un marco estratégico, y la metes ya en el ayuntamiento con el consenso de todos. Esta estrategia tiene 5 pilares, que son gobernar la innovación, crear mirada y cultura innovadora, impulsar la innovación social y urbana, nuevamente con nombres y apellidos, innovación social y urbana, reforzar alianzas y comunicar el valor de la innovación a la sociedad. Pero también ayuda, aparte de tener esta estrategia de innovación de la propia concejalía, que innovación dependa de alcaldía. Entonces, como pasa en las pymes, ¿no?, que al final dice, para que los cambios sucedan necesitas que estén en la cabeza, ¿no?, permear desde arriba y que de arriba baje con la convicción fehaciente de su necesidad desde la dirección. Pues aquí, en este caso, en Valencia, innovación depende de alcaldía, ¿no? Entonces es mucho más fácil a la hora de tirar del resto de agentes o concejalías. Además, os quería decir que estamos desarrollando la agenda urbana en la ciudad. Bueno, se está desarrollando, está en pleno proceso, y es una agenda urbana diferente, con unos ciertos matices que también benefician a la innovación social. Tenemos, porque nuevamente pone esta agenda urbana en el centro a las personas, alrededor habla de un modelo de ciudad que es el que queremos, que lo cuenta con miradas. Queremos que la ciudad avance hacia una ciudad con una mirada saludable, sostenible, compartida, próspera, mediterránea y creativa. Entonces, estas miradas te dicen un poco hacia dónde queremos ir. Luego tendríamos otra capa, que es ya el marco estratégico de la ciudad, que define los retos, las estrategias y los objetivos que se desarrollan, y aquí viene la diferencia, de dos formas. Por un lado, se desarrollan con las políticas públicas, y por otro lado se desarrollan con demostradores y incorporando la perspectiva de la innovación. Y esto es muy interesante, porque en vez de tener una agenda urbana a largo plazo, desde el primer momento se articulan en la práctica soluciones a retos identificados, ¿no? Y ya se van haciendo las intervenciones en el camino.
muy interesante, digo, porque esto supone que la estrategia de la ciudad ya está metido en su foco aspectos como la experimentación, el aprendizaje, el escalado de proyectos, y claro, esto no, nos ayuda totalmente a que la innovación permee, ¿no? Sobre todo por la pregunta que decías, ¿cómo intervenimos con innovación en otras partes de la ciudad o en otras áreas o concejalías? Históricamente, nosotros empezamos con unas verticales temáticas, con unas áreas como energía y agua, movilidad, agroalimentación, cultura y salud. O sea, estas eran como nuestras verticales, pero luego teníamos, por ser innovación social y urbana, unos modos de aproximación más horizontales, que eran la inclusión, la participación, la economía social y solidaria, los feminismos y el género. De esta forma cubríamos todo el espectro de áreas funcionales del ayuntamiento. Pero sí que es cierto que con unas áreas se trabajaba de una forma y con otras de otra. Cuando se trabajaba en los modos verticales, se trabajaba mucho en las lógicas de I más D más I, ¿no? Cuando trabajábamos, quiero decir, energía y agua, movilidad, pero cuando estábamos en clave más horizontal, los proyectos ya no eran tanto de innovación, sino de apoyo a necesidades y programas más propios de las concejalías sociales, de igualdad, de servicios sociales. Los proyectos no eran tanto de innovación, sino ayúdanos a desarrollar este programa. Entonces, poco a poco hemos tenido que ir con ellos aprendiendo a poner encima de la mesa pilotos y a probar cosas. Ahora trabajamos sin discriminar sectores, tecnologías y ámbitos de conocimiento, incluidas las humanidades, no trabajamos solo en esas cinco verticales, y no solo eso, la mayoría de los ámbitos están muy relacionados, porque hoy en día no trabajamos por clústeres, no abordamos temáticas, al final se abordan problemas y los problemas requieren para abordarlos múltiples intervenciones desde distintas áreas, ¿no? Esto significa que hay que trabajar con todos, ¿no? Es muy transversal la innovación y da soporte a todo, y para que funcionen, además, es que las soluciones tienen que ir combinadas y abordarlas desde distintas perspectivas. Os pongo un ejemplo. Ahora, Valencia ha definido su primera misión, que quiere ser una ciudad climáticamente neutra en 2030. Pues claro, hay que incorporar a todas las áreas. Tienes que incorporar a emergencia climática, a transición energética, a agricultura, a alimentación sostenible, a ecología urbana, a participación, a ciclo integral del agua. No es fácil, porque ser transversal no es fácil, pero tiene que ser así, ¿no? Y es así como trabajamos en las naves, como soporte, ¿no? Como un área de soporte a todas las concejalías para que desarrollen innovación. Muchas gracias, Marta, por esta respuesta tan completa, y tienes razón, ¿no? Que todo está interrelacionado y todo es transversal. Has hecho muchas referencias, ¿no?, al nivel estratégico de vuestra actuación. Yo te quería preguntar ahora por proyectos concretos o experiencias concretas del ámbito de la salud, ¿no?, y del ámbito de lo social, que es un ámbito que está al orden del día, como sabemos todos, que puedas poner como ejemplo a destacar. Sí, bueno, me gustaría comentar también al principio que la parte de la didáctica de la innovación es absolutamente necesaria. Aunque ahora te describa dos ejemplos, comentarte que nosotros tenemos un departamento de comunicación y nos esforzamos en aproximar prácticas y ejemplos para que entienda la ciudadanía cómo la innovación afecta a su vida. Por ejemplo, tenemos una campaña que habla de elementos. Por ejemplo, una marquesina antipolución es innovación social. Un jardín vertical que ayuda a bajar la temperatura de las aulas es innovación social. O un paso de peatón anti-COVID que regula la circulación del paso es innovación social. Un cambiador para bebés en una parada de autobús es una innovación social, porque al final son encontrar soluciones que mejoran la calidad de vida, o disponer de columpios inclusivos en los jardines de nuestra ciudad es innovación social. Son como ejemplos, ¿no?, para decirte alguno de los pilotos que hemos desarrollado, y ahora en concreto te hablo dos casos relacionados con la salud. Tenemos un programa, bueno, este programa ya terminado, que se llama Activate, que su objetivo ha sido prolongar, fijaros el reto, la vida independiente y autónoma de las personas mayores de 65 años que pasan la mayor parte del tiempo solas. Esto es lo que buscábamos, ¿no? E intentar la consecuencia. Con un piloto buscamos prolongar esta vida independiente. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido la intervención? La intervención ha sido colocar una sensorética en 500 hogares.
para un proyecto que, como digo, ha afectado a 500 hogares, pero ha beneficiado a 1.500 personas entre familiares y cuidadores, ha implicado a 1.500 personas. Esta senseurética, lo que hacía en la casa de las personas mayores era registrar aperturas de puertas, movimientos, lecturas de temperatura y humedad. ¿Para qué? Para registrar esta actividad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con gráficos y alertas que se recogían en una app al servicio de la persona cuidadora o el familiar. ¿Qué buscábamos con esta monitorización? Pues detectar si esta persona mayor se había levantado o no de su cuarto, ¿no? O si había entrado a la cocina, o si no se había levantado del sofá, o si había salido de casa, o no había encendido la luz en todo el día o la calefacción. Una información como altamente interesante, ¿no? En este caso, este proyecto sí que ha intervenido la tecnología, ahora contaré otro que no, pero claro, tener esta información nos ha permitido bueno, arrojar una serie de conclusiones, como que el 92% de los cuidadores ha indicado que era muy útil y que había afectado a su calidad de vida como cuidador tener este servicio de la app para contar, para ver cómo se movía su persona mayor en su casa. De hecho, durante la pandemia este servicio se ha incrementado un 500% porque teníamos la necesidad, ¿no? Estas personas que participaban en el piloto tenían aún una necesidad mayor de saber cuál era el comportamiento de su mayor o su familiar en casa. También han contestado que el 60% de la gente que participó en el piloto pagaría por este servicio. O sea, esto es muy, muy interesante, te lo puede prestar el ayuntamiento, pero si no estarían dispuestos a pagar por él porque lo han considerado como muy útil. Y por último, la propia persona mayor ha manifestado en más de un 70% que tiene una gran sensación de seguridad por saber que está siendo observado y controlado por una persona, aunque él no lo vea, ¿no? Entonces, este proyecto nos parece muy interesante. Cuanto antes hablábamos de las fases, deciros que ya ha terminado, este proyecto se ha transferido a Bienestar Social aquí en Valencia, porque al final el piloto en sí es interesante, pero lo que interesa es la consecuencia, cómo se ha transferido. Pues Bienestar Social, que es quien lleva el servicio de teleasistencia, pues lo que ha decidido es que en su próxima licitación va a recoger la teleasistencia avanzada. Y el proyecto ha servido también para trabajar el modelo de negocio y hacer unas estimaciones de cuánto podría costar en el mercado este servicio para luego preparar la licitación en términos económicos, ¿no? También comentaros que ha sido transferido a Servicios Sociales de Barcelona, se interesaron, y también al País Vasco. Y ahora el segundo paso que vamos a hacer es escalar este proyecto y llevarlo al entorno rural para probar necesidades en el ámbito rural, ¿no? ¿Cómo sería este servicio? ¿Qué variables habría que tener en cuenta cuando a quien estamos monitorizando es a una persona que no vive en una ciudad, sino que vive en el ámbito rural? Y no sé si me estoy extendiendo mucho, pero os cuento este proyecto muy, muy brevemente. En este caso, este proyecto se llama Receta Cultura. El anterior estaba subvencionado con fondos europeos y este directamente lo hemos subvencionado nosotros íntegramente. El objetivo de este proyecto es mejorar la salud de las personas, combatiendo el sedentarismo, la soledad no deseada y reforzar la autoestima y las relaciones sociales. Y como bien dice el nombre del proyecto Receta Cultura, el proyecto consistía en la prescripción médica de visitas guiadas a museos desde los centros de salud y las consultas de atención primaria. Aquí no interviene la tecnología para nada. Lo que se busca es que, igual que el médico te prescribe ejercicio físico, que en este caso te prescribiera ir a visitar un museo. Entonces se identificaron cuáles eran los recursos culturales que había alrededor del entorno de los centros de salud que iban a participar. En total participaron 7 museos. Y el piloto consiste, porque se tuvo que paralizar, ahora volveremos a arrancar, consiste en que estas personas mayores que identifica el médico de atención primaria les receta visitar esos museos y en esa visita se hacen unos grupos de unos máximos de 8 personas, están completamente adaptadas. Se ha ajustado lo que es la propia dinámica de la visita guiada, está adaptada a este público específico,
Y bueno, como decía al principio, lo que se busca sobre todo es esto, combatir el sedentarismo, la soledad no deseada, fomentar la autoestima y las relaciones sociales, y pensamos que es un gran caso y proyecto de innovación social y urbana en el que no interviene la tecnología. Muchísimas gracias, Marta. De nuevo, experiencias súper interesantes que seguro que van a inspirar a más de uno aquí. Ahora, si os parece, lo que me gustaría es hacer algunas preguntas generales, así para dinamizar un poco el debate entre vosotros tres, y después ya al final daríamos también la palabra al público. Ante todo, os quiero preguntar por un aspecto del que habéis hablado todos, pero sobre todo Laura ha hecho un poco más de énfasis, que es el tema, ¿no?, de la colaboración entre los diferentes actores de la cuádruple hélice. A la administración pública, el sector privado, la sociedad civil, a las universidades y los centros de investigación. ¿Cómo desde vuestras instituciones trabajáis con los diferentes actores? ¿Creáis espacios de encuentro improbables, ¿no?, entre personas que normalmente no trabajan juntas? ¿Cómo dinamizáis las relaciones entre ellos? ¿Cómo creáis las interacciones? No sé si tú, Laura, que habías hecho referencia a este tema antes, ¿te gustaría empezar? Gracias, encantada de empezar. Muchas gracias por darme de nuevo la palabra. Pues sí, evidentemente tengo varios ejemplos, de alguna manera. Uno de ellos, os lo apuntaba anteriormente, es el proyecto Avius. Es un proyecto en el que se trabaja con agentes sociales municipales, pero también con técnicos del ámbito académico de la universidad de nuestra ciudad, que es el Tecnocampus, profesionales también de empresas de gestión de datos y entidades, en este caso, en el tercer sector de acción social. Además, incorporamos ciudadanos y ciudadanas voluntarias en nuestra ciudad. Con estos agentes se está creando un proceso de... se está co-creando, ¿no?, con todo este proceso, una app móvil para la gestión de recursos del ámbito social. Con esto se busca no solo mejorar y facilitar la experiencia de la ciudadanía en la solicitud y la tramitación de los recursos sociales, sino también introducir el elemento de proactividad del servicio en atención a lo que es la población. Como os decía, es un proyecto que compartimos, que lidera y del que creo que vamos a aprender todos muchos, porque además es un elemento, en este caso sí que más de innovación social desde el ámbito digital, pero todos estamos abocados a ir hacia allí, ¿no? Otro ejemplo que os apuntaba también anteriormente es el PEC, con el que trabajamos en la creación de un ecosistema de innovación, un ecosistema que incluye, además de la participación de la administración local, que seríamos nosotros, socios del ámbito académico, que os decía el Tecnocampus, como decía anteriormente, del ámbito de entidades privadas, público-privadas, Fundación Maresma, que es una fundación que trabaja con personas de diversidad funcional en nuestra ciudad y en todo Maresma, Fundación Hospital y empresas privadas. Todas ellas son proyectos orientados a la colaboración ciudadana, siempre, que tenemos en cuenta siempre a la ciudadanía, en los procesos de innovación. Y luego también, cuando os hablaba del proyecto Papayona, el LAB, que es el Servicio de Bienestar Social, también es un ejemplo de innovación con orientación a la cuadrupedencia. Nos preguntabas también, no sé si quieres que siga, ¿sí? Sigo ya con toda la batería de preguntas que has hecho, ¿sí? Vale, nos preguntabas también... Sí. Si propiciábamos espacios de encuentro improbables, ¿no? Exacto, los social labs, ¿no? Estos espacios y social nets que ponen en relación a los diferentes actores. Pues eso, ¿no? Si entendemos estos espacios de encuentros improbables como espacios en los que se producen relaciones entre personas que de otro modo no interaccionarían, sí que se producen, ¿no? Por ejemplo, se han producido encuentros de relación de co-creación entre personas mayores de 60 años e informáticos de la gestión de datos para el diseño conjunto de elementos de una red y está dándonos muy buenos resultados, ¿no? También preguntaste cómo se dinamizaban estas relaciones y los intercambios.
Nosotros lo hacemos a través de un enfoque en tareas específicas encadenadas, ¿no? De evolución ascendente y en complejidad. Estas tareas permiten que las personas y los profesionales adquieran información a la vez que van generando, ¿no?, conocimiento y van generando ideas en lo que respecta a innovación social. Esto es nuestro modo de hacerlo. Muchas gracias, Laura. Al principio has utilizado una palabra que me ha gustado, ¿no?, que es la co-creación, la coproducción de conocimiento entre diferentes actores, que está tan ligada, ¿no?, a la ciencia ciudadana, a la RRI, la Research and Responsible Innovation, ¿no?, también. Muy interesante. Y vosotras, Marta, ¿cómo lo hacéis desde las naves? ¿Cómo propiciáis estos espacios de encuentro entre actores y estas relaciones entre ellos? Uy, el micro, otra vez. Vinculado a estas verticales que hablaba antes de energía y agua, movilidad, salud, cultura, se crearon como unas redes en un principio, lo que llamábamos las redes conecta, ¿no? Las redes conecta eran son porque existen aún estos mecanismos de vinculación flexible que nosotros decimos que tienen el mínimo grado de formalidad necesario y lo que buscan es conectar de forma continuada a estos principales agentes de las cuatro hélices en estas áreas, ¿no?, que decimos, y lo que buscamos es estas comunidades de referencia, aprovechar las sinergias de trabajo conjunto en distintas modalidades. Lo que hacemos es crearle su propio canal de comunicación, su logotipo, su red conecta energía, su red conecta movilidad, su red conecta cultura, y ya solo por eso, por tener un espacio aunque sea virtual, una identidad de marca, pues ya que crea como un sentimiento de pertenencia. Sí que buscamos que como mínimo haya una reunión presencial de 5 veces al año. Y bueno, entonces esto ha sido como lo que nos ha servido para arrancar, ¿no? Para arrancar y empezar a conectar a esas cuatro hélices, que poco a poco se va sumando más gente, ¿no?, a estas redes. ¿Qué nos ayuda mucho? Nos ayuda a tener un espacio. Tenemos un espacio aquí en las naves, nuestro espacio central que llamamos la Polyvalent, y esto ayuda porque tener un sitio, un punto de encuentro, un espacio maleable, versátil, inspirador, permite acoger todo tipo de encuentros, permite promover el intercambio, el diálogo y la conexión de estos agentes que se lo vean fácil, ¿no?, que vienen a un sitio cómodo a trabajar. También tener una programación continuada de contenidos destinados a los distintos públicos de las cuatro hélices, ¿no? Saben que aquí tienen como un punto de referencia y siempre van a tener un contenido en nuestra programación que les puede servir y nos ayuda a generar esa... que siempre quieran acudir a nosotros, ¿no? También tenemos un paquete de herramientas de co-creación y de colaboración, un kit de herramientas a disposición de todos. Entonces, al final se trata un poco de crear esa comunidad de las cuatro hélices por distintos ámbitos o verticales y que recurran a ella cuando lo necesitan, porque bien traen un problema, traen una necesidad, traen una iniciativa o nosotros utilizamos esta red para poner encima de la mesa algo que queremos tratar, quién quiere sumarse a esto. También comentar que aparte de las cuatro hélices de la innovación, dentro de la estrategia de la ciudad han identificado que es imprescindible que la acción innovadora cuente con una hélice más, que es la de los medios de comunicación. Sobre todo por su capacidad de generar opinión y trasladar los mensajes de relevancia de la innovación. Entonces, nosotros aún no tenemos este soporte de conocimiento, ¿no?, como que la cuarta hélice tiene que las cuatro hélices tienen que evolucionar a una quinta hélice. Nos falta, que lo vamos a trabajar junto con la universidad, darle ese marchamo conceptual y de conocimiento, pero entendemos que debe sumarse una quinta hélice, que son los medios de comunicación por su capacidad amplificadora. Hay que involucrarlos desde el principio en los problemas que tiene la ciudad y en los retos. Muchísimas gracias, Marta. Quería hacer también una pregunta a Alfonso. Solo podemos innovar si partimos de un conocimiento detallado y panorámico de la realidad, ¿no?, y para ello necesitamos la recogida y el análisis de datos. ¿Cómo trabajáis esta dimensión desde vuestra red? ¿Cómo crees que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden sernos de utilidad?
Aquí en el caso de Barcelona, por ejemplo, tenemos este proyecto del Big Social Data, ¿no? Muy interesante en este sentido. ¿Cómo nos puedes iluminar desde, desde tu conocimiento? Bueno, por un lado, creo que es importante destacar que los servicios sociales, ¿no?, que es nuestro ámbito principal de actuación, administran el acceso a ayudas materiales, ¿no?, en dinero, en especie, para cubrir necesidades básicas, y por otro tienen que prestar cuidados y apoyos a personas que los necesitan, por ejemplo, para criar bien a sus hijos menores, garantizar su bienestar, para salir de aislamientos, tropiezos, rupturas de su ciclo de vida, o hacer frente a su falta de autonomía en las actividades diarias. Bien, si miramos a la primera función, la automatización, yo diría que ofrece casi exclusivamente ventajas. Su principal problema es decidir de forma ecuánime quién debe y quién no tener acceso a las prestaciones. Pero es verdad, como bien dices, la creciente capacidad de reunir y de cruzar datos personales debería permitir un acceso a las prestaciones similar, por ejemplo, al que en algunos países permite, modo de ejemplo, graduar las multas de tráfico en función del nivel de riqueza del infractor. En términos, digamos, económicos, el valor añadido del trabajo profesional en este tipo de tareas es bajo y cada vez más decreciente. La segunda función que, digamos, consideran mucho es la función propia de los servicios sociales, ¿no?, la que se ocupa de situaciones de complejidad, de procesos de relaciones interpersonales, familiares, de red social, comunitarias, etcétera, y de desarrollo de las personas en entornos complejos. En este tipo de acción, el criterio profesional y la capacidad de diagnosticar situaciones difíciles son componentes subjetivos muy importantes. También lo es la subjetividad de las personas a las que se apoyan, es decir, sus preferencias, sus deseos y elecciones, como veníamos diciendo. No obstante, esta subjetividad no tiene por qué darse fuera de un determinado marco. De la misma forma que un profesional de la medicina diagnostica una patología recurriendo a herramientas diagnósticas, el profesional de los servicios sociales necesita ese marco, esa herramienta de diagnóstico también. En segundo lugar, una práctica profesional que pretenda fomentarse o fundarse en el conocimiento y la reflexión crítica necesita de ciertos estándares y de ciertos modelos. Así, la intervención social necesita ese mecanismo de acumulación, de difusión de los datos que permita, por ejemplo, predecir que una determinada situación tipificable, que cierto tipo de intervenciones tienen una probabilidad elevada de dar lugar a ciertos resultados, ¿no? Podríamos añadir que esta acumulación de datos a la que hacía referencia Nuria nos podría permitir identificar segmentos de población con necesidades relativamente similares o homogéneas que permitan ordenar y planificar la atención. Por lo tanto, no parece descabellado, ¿no?, que los servicios sociales puedan incorporar aplicaciones informáticas avanzadas para informar, para valorar prestaciones económicas, pero también para predecir riesgos o para segmentar a la población a atender a niveles que hoy por hoy no están al alcance de los profesionales. Por ejemplo, mediante modelos predictivos y automatización en los servicios de atención a las personas. Algunos ejemplos. Hay herramientas en el Reino Unido, que en Estados Unidos, por supuesto, también, que ponen en manos de los profesionales de los servicios sociales recomendaciones de segmentación de las situaciones de menores en riesgo de desamparo mediante el análisis de un gran número de datos y variantes almacenados por los servicios sociales. También están apareciendo iniciativas que ponen la automatización al servicio de la toma de decisiones por parte de los propios ciudadanos, ¿no?, a partir del análisis masivo de datos de comportamientos que, como decía, albergan los servicios sociales. Efectivamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha venido trabajando para personalizar y hacer más autónomo, el acceso de la ciudadanía a las ayudas económicas. Cuentan con un portal que, por ejemplo, automatiza la información sobre los derechos a prestaciones económicas de carácter social. Y además han ido avanzando en el campo del apoyo a las decisiones de los profesionales, ¿no? Están experimentando con el procesamiento del lenguaje natural y herramientas de inteligencia colectiva que permiten determinar cuáles son los problemas y las demandas de recursos expresadas por los ciudadanos. Así pues, parece que en campos como la planificación de recursos, segmentar poblaciones, predicción de comportamientos y de riesgos y el apoyo a los profesionales para la toma de decisiones, hay espacio para la entrada de la robótica, de la digitalización
en los servicios sociales. No obstante, con esto termino, también es cierto que estas ideas deben abordarse con precaución. A modo de ejemplo, el gobierno de Nueva Zelanda encargó hace una década a dos economistas de desarrollar un modelo estadístico para calcular las posibilidades de que un recién nacido sufriera maltratos durante sus primeros 5 años de vida. El programa se hizo público en 2014, pero un grupo de investigadores reveló que se equivocaba en el 70% de los casos. El plan se paró en 2015 antes de que se aplicase sobre una muestra de 60.000 recién nacidos. Wow. Laura, no sé si quieres añadir alguna cosa más en relación a este tema de los datos y cómo lo trabajáis desde el Ayuntamiento de Mataró. Sí, espera un segundo. Te tenía agafadas algunes dades, però en aquest moment... Tranquil·la. Doncs sí, d'alguna manera, una cosa és el que ha explicat. Perdona, Alfonso, viva el català, disculpa. Por un lado es lo que Alfonso apuntaba, ¿no? Las relaciones de datos. Ahora, o sea, es que me habéis colocado tanto con este último dato que has explicado del maltrato infantil que me he quedado ahí casi bloqueada. Pues evidentemente se tiene que trabajar en base a los datos como uno de los ejes principales de la transformación, en este caso hablábamos del servicio, ¿no? Por ejemplo, para llevar a cabo nuestro proyecto piloto de transformación se parte de un diagnóstico social, de un diagnóstico social comunitario que lo basamos en la recogida de datos en tres tipologías, ¿no? Por un lado, los datos de actividad de servicios municipales y supramunicipales con incidencia sobre el territorio objeto de estudio. Por otro lado, los datos sobre la dinámica social y funcionamiento del territorio en base a metodologías de observación no participante. Y por otro lado, datos sobre percepción de la ciudadanía y los agentes sociales formales e informales que hay en el territorio. Con todos esos datos recogidos se generan diferentes capas de información sobre el territorio que permite el análisis de la complejidad del funcionamiento social y el impacto en los servicios y agentes sobre el área que vamos a intervenir, ¿no? A su vez, la creación de un observatorio social nos va a permitir ampliar y acumular información para el análisis social retrospectivo y proyectivo, que es necesario para poder establecer, entre otros, modelos de acción social más de carácter preventivo, ¿no? De hecho, tú me hablabas cómo las tecnologías de la información y la comunicación podían ser de utilidad, ¿no? Son absolutamente necesarias para el cumplimiento de los objetivos que marca la transformación y que tiene como uno de ellos establecer modelos predictivos que permitirán avanzarse las necesidades de la población y afrontar las problemáticas desde una atención y una prevención primaria. A nivel general, como ayuntamiento, también estamos impulsando la creación de una oficina de datos transversal. Ha salido en diferentes ocasiones la palabra transversalidad, que es importante. Y que también permitirá mejorar el funcionamiento general de toda la organización. Gracias, Laura. A veces, dentro de las propias organizaciones, ¿no?, hay obstáculos transversales también que dificultan la innovación social. A menudo la cultura institucional, pero también todas las dificultades burocráticas y operativas. ¿Cómo trabajáis estos aspectos dentro de vuestras instituciones? ¿Cómo lo combatís? No sé si Marta, tú puedes aportar aquí la experiencia de las naves. Sí, a ver. Primero de todo, necesitamos alinearnos con las necesidades. Al principio de año lo que hacemos son unas reuniones con los concejales y concejalas delegadas en las que contamos en qué estado está Misiones Valencia 2030, que se van a definir 6 misiones y 3 misiones deben de ser elegidas por la política y 3 por procesos participativos. Pues contamos el estado en el que estamos, cuántas tenemos definidas, la que hemos definido, en qué punto está. También les contamos el estado de los proyectos de
de innovación, sean europeos o propios, que llevamos en marcha o con ellos o no. Se les contamos, los que llevamos en marcha con ellos están en este estado, pero vamos a ver, a lo mejor escuchando otros que tenemos, a lo mejor detectáis otras necesidades. Y en esas reuniones también hay una parte para escuchar necesidades, porque... Claro, no podemos nosotros innovar por un lado sin tener en cuenta las necesidades reales que tienen los servicios, ¿no? Y llegar nosotros con queremos poner en marcha este piloto, asumidlo, ¿no? No es así como se trabaja. Entonces, alinear necesidades. En segundo lugar, implicarlos desde el principio. Por ejemplo, la convocatoria europea de Green Deal, que fue recientemente, fue interesantísima, con muchísimos topics. Es una convocatoria de subvenciones europeas, supongo que conoceréis, y afectaba a un montón de áreas funcionales del ayuntamiento. Entonces, nosotros queríamos aplicar a esa convocatoria, pero necesitábamos la participación activa del ayuntamiento en algunos pilotos como parte activa y que el ayuntamiento pusiera una parte económica y de otro lado, porque para poner en marcha esos pilotos necesitábamos a los servicios. Entonces, como decía antes, al depender innovación de alcaldía, el alcalde citó a todos los concejales y nosotros tuvimos la oportunidad de explicar, ¿no?, los proyectos. Estos son los proyectos que tenemos más o menos embastados, porque también hay que balancear un poco entre el tiempo que tenías para presentar el piloto, ¿no?, poder desarrollarlo, pero que no estuviera desarrollado del todo, no fuera a ser que luego el servicio no quisiera participar o no pudiera participar. Entonces, pues, por ejemplo, esta experiencia fue súper interesante. Allí fuimos nosotros con nuestros 15 proyectos y en ese momento recabamos la adhesión de los servicios de decir, sí, yo me sumo, porque luego tiene unas consecuencias, claro, si te llevas el proyecto tienes que trabajarlo a lo largo del año junto con ellos. Luego, en los proyectos que involucran directamente a los servicios, lo que buscamos es identificar claramente a los interlocutores a nivel técnico, sobre todo para que los compromisos administrativos en cuanto a plazos de ejecución se den, ¿no? Porque aquí los ritmos te los marca el propio proyecto y debe de haber un trabajo muy diligente y muy de día a día y estrecho. Por ejemplo, tenemos algún programa que tiene hasta 54 pilotos. Imaginaros, seguir 54 pilotos de este programa lleva muchísima dedicación. El servicio también tiene que dedicar mucho tiempo y es muy importante la coordinación. Y luego, por último, a la hora de detectar estas necesidades, también ayuda, como decía, las miradas, ¿no? Estas miradas de hacia dónde vamos, a una ciudad saludable, sostenible, compartida, emprendedora, próspera, mediterránea y creativa. Como esto ya está definido, es mucho más fácil, ¿no?, identificar los retos y las necesidades. De hecho, dentro del proceso de trabajo de la compra pública de innovación, se han iniciado unos talleres donde se han conseguido detectar con las cuatro hélices 54 retos y 280 necesidades no cubiertas que la compra pública de innovación podría desarrollar. Claro, para nosotros ya esto es un campo de trabajo abonado, porque en estas reuniones han participado los servicios. Si ya han sido capaces de identificar 280 necesidades no cubiertas, nosotros ya podemos trabajar mucho más fácil, ¿no?, junto a ellos, porque ha sido una identificación en conjunto, ¿no?, y ahora abordarlas, aunque no las vamos a abordar todas al mismo tiempo y hay que priorizarlas, pues te ayuda, ¿no?, a saber que ellos están comprometidos porque han sido capaces de detectar esa necesidad no cubierta y que estarían dispuestos a abordarla con innovación. No sé si esto contesta un poco la pregunta, pero como al final... Sí, absolutamente. Todo el rato estamos hablando de que la innovación es transversal, pero ¿cómo se produce? Yo no puedo llegar desde mi concejalía y decir, quiero poner en marcha esto, ¿no? Tengo que contar con ellos desde el principio, involucrarlos, ¿no?, en el reto a resolver, en la necesidad que hay. Muchas gracias. Laura, ¿cómo lo hacéis vosotros desde el Ayuntamiento de Mataró para combatir y enfrentaros a estos obstáculos más operativos, más de cultura institucional? He perdido la pregunta, no sé si... No, era la misma pregunta. Estos obstáculos, ¿no?, transversales que decíamos que a veces se encuentran dentro de las propias instituciones.
la cultura institucional, ¿no? Entre los trabajadores, en este caso de un ayuntamiento, las dificultades más burocráticas, más operativas. ¿Cómo lo abordáis vosotros? Bueno, en el caso de Mataró, si bien es cierto que los procesos de cambio implican siempre pequeñas crisis, ¿no? No solo en Mataró, entiendo que en cualquier situación tenemos suerte de que la parte directiva de la organización municipal también ha puesto el enfoque en la transformación a través de la innovación social, especialmente en la innovación digital. Eso favorece, por otro lado, que puedan implementarse más fáciles proyectos de innovación aplicada a ámbitos especializados. Gracias. Antes de dar la palabra al público, me gustaría abordar un tema que es muy importante para nosotros, para la CUP, la Asociación Catalana de Universidades Públicas, y que de hecho estamos trabajando con la Dirección General de Servicios Sociales a raíz de la aprobación el año pasado del segundo Plan Estratégico de Servicios Sociales 2021-2024. Y es todo el tema de las necesidades formativas y competenciales, ¿no? De los futuros profesionales de los servicios sociales. No sé si tú, Alfonso, que has hablado de este tema en varias ocasiones, puedes darnos unas respuestas, ¿no? ¿Qué retos, qué necesidades de formación, de competencias, sobre todo de competencias relacionadas con la investigación y con la innovación, debería abordar la universidad a la hora de preparar estos estudiantes, ¿no? Que en el futuro serán los profesionales de los servicios sociales? Y por otra parte, ¿piensas que se promueve suficientemente todo lo que es la formación continua de los actuales profesionales en este sentido? Bueno, muchas gracias, Nuria, por la pregunta. Una pregunta, desde luego, muy importante, muy pertinente. Hasta ayer estuve, de hecho, dando una formación en la Escuela Gallega de Administración Pública con profesionales del sector, precisamente. Y el foco era en la cooperación interinstitucional, con lo cual efectivamente vemos que en general mi percepción, que puede ser errónea porque obviamente viene a raíz de la experiencia que tengo, es que en general la formación es bastante, bastante deficiente para los profesionales del sector. Yo creo que las necesidades son amplias y que quizás no se abordan de la manera en que se deberían. En primer lugar, yo creo que las necesidades son continuas, efectivamente. Tienen que ver con la formación en el ámbito académico, pero también con la formación conforme, es decir, durante el proceso de trabajo. Máxime teniendo en cuenta que hablamos de un sector en el que en general, hablo a nivel europeo, hay una falta de profesionales bastante significativa y sobre todo teniendo en cuenta las nuevas necesidades sociales y necesidades que van a ir surgiendo, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y las distintas necesidades, es muy importante que se ofrezca un apoyo continuado a esos profesionales para que verdaderamente vean que en el sector de lo social existe una oportunidad para ellos para crecer como profesionales a lo largo de su vida profesional, ¿no? Las necesidades de formación, como digo, deben ser continuas, deben estar desde mi punto de vista, en relación con los cambios legislativos. Por ejemplo, lo vemos ahora, todo lo que tiene que ver con lo relacionado a las rentas autonómicas, ahora el nuevo ingreso mínimo vital, distintos tipos de prestaciones que existen, que puedan existir en el país, pero también otras ideas que puedan estar ahí fuera y que se podrían implementar a nivel local. En relación con la documentación y con la gestión, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la creación de variables, obviamente con el apoyo de la universidad, de indicadores, la que tiene que ver con la toma y con la gestión de datos. Efectivamente, no podemos promover programas basados en la evidencia si no se trabaja con los profesionales para conjuntamente definir objetivos, indicadores que permitan evaluar si esos objetivos se alcanzan y cómo se deben, digamos, recabar esos datos, esa información y posteriormente utilizarlos. Otros aspectos relacionados con la cooperación entre sectores, con la salud, educación, en relación a herramientas de diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad social, creo que es una formación importantísima. Todo lo que tiene que ver con valoración
por ejemplo, de situaciones de dependencia, de situaciones de apoyo en materia de cuidados de larga duración, nuevas tendencias en intervenciones con personas con menores de edad, en situaciones de crisis familiar. Otro aspecto muy importante que además nos viene en el ámbito de los servicios sociales a raíz del COVID, formación en ética de los cuidados, y hablamos de la parte democrática en el ámbito de los servicios sociales, del empoderamiento de las personas usuarias. Por ejemplo, la participación de niñas y niños en protección a la infancia o de personas con discapacidad en el diseño y en la evaluación de los servicios. Y por último, todo lo que tiene que ver con el desarrollo digital de aplicaciones de nuevo en gestión de datos y en información. Muchas gracias. Además, añadiría que es importante, ¿no?, también aprovechar esta vocación y alta motivación, ¿no?, que normalmente tienen estos estudiantes de educación social, de trabajo social, para pasar a la acción, ¿no?, y tener una incidencia real en el ámbito social. Ahora sí, damos la palabra al público. Tenemos dos preguntas y las dos son para ti, Alfonso, de hecho. La primera es, ¿cómo podemos acceder a consultar como profesionales sociales los proyectos europeos que participan en vuestra red, en la European Social Network? Esta es una pregunta para ti, sí. Vale, bueno, o sea, no es tanto los proyectos europeos que participan, sino más bien, como decíais anteriormente, y hablabais, de hecho, la pregunta que hacías en relación con el trabajo que se está haciendo en Mataró o en Valencia, nosotros en ISE lo que hacemos es algo parecido, pero a nivel europeo, es decir, es fomentar un trabajo en red entre administraciones públicas, entre los profesionales de dichas administraciones públicas, así como con participantes también de otros ámbitos, como puedan ser del ámbito académico, los usuarios de servicios sociales, etc. Entonces, al ser una red que está cofinanciada, estamos cofinanciados por la Comisión Europea, gran parte de la información está disponible para cualquier persona que quiera acudir al sitio web de la European Social Network, que lo podemos enviar posteriormente o ponerlo aquí en el chat. Y efectivamente a través de la página web podéis tener acceso a distintas publicaciones, noticias, etcétera, en las que aparece pues, información en relación a lo que sucede en el ámbito de la inclusión social, obviamente la innovación uno de ellos, integración, coordinación entre sectores y servicios, todo lo que tiene que ver ahora, imaginaos aquí en España con el ingreso mínimo vital, junto con programas de inclusión social que lleven aparejados un programa de acompañamiento, de acceso a servicios, de nuevas ideas en relación a lo que tiene que ver los cuidados de larga duración, promover los aspectos comunitarios y que a las personas se les pueda apoyar en su hogar con programas de la asistencia avanzada. Con lo cual, o sea, toda esta información está disponible en la página web y luego sí que es cierto que las organizaciones que son miembro de la red participan pues, de lo que son los talleres, los grupos de trabajo, las revisiones, visitas por pares, seminarios, etcétera, como es el caso de la Diputación de la Diputación de Barcelona. Gracias. Disculpad que antes no lo había dicho, la pregunta era de Eulalia Ventura. Voy a formular otra pregunta para Alfonso, pero también deciros que si alguien quiere intervenir en directo puede hacerlo levantando el símbolo de la manita y le daremos paso. La segunda pregunta para Alfonso es de Gemma Parera y pregunta, me gustaría preguntar a Alfonso Montero si la transferibilidad de la innovación social funciona, si conocen de experiencias de éxito en que proyectos innovadores de un municipio o territorio se han trasladado con éxito a otro país. Bueno, vamos a tratar de responder a esa pregunta en dos partes. En primer lugar, hay intervenciones de lo que se conoce la práctica basada en la evidencia. Hay intervenciones que ya están establecidas en el ámbito de lo social, que efectivamente son intervenciones que se han evaluado y que en función de esa evaluación se han transferido a otros países. Algunos ejemplos en materia de infancia, por ejemplo, está la terapia multisistémica,
que es un curso intensivo basado en el tratamiento a menores infractores que han cometido delitos graves y apoyo a sus familias. Y el objetivo principal es reducir el abuso de sustancias y el comportamiento criminal entre los jóvenes, así como el número de menores en situación de acogimiento. Es un programa dirigido a familias con hijos e hijas de 12 a 17 años y básicamente es un curso intensivo de varios meses. La intensidad del tratamiento varía, o número de horas varía en función de la necesidad establecida, ¿no? En función de, obviamente, un análisis de las necesidades. Y los terapeutas están a disposición de las familias las 24 horas del día. Son una serie de intervenciones que se basan en técnicas, en tratamiento de apoyo, terapia familiar, de pareja, formación de familias, todo lo que tiene que ver con aspectos de conducta, etc. Entonces, esto está efectivamente estudiado con grupos, el grupo al que se le aplica la intervención, el grupo al que no se le aplica el control, y efectivamente se hace un análisis de cuál era la situación antes y después de la intervención, y efectivamente es una de las prácticas basadas en la evidencia que se ha trasladado de los Estados Unidos, por ejemplo, al Reino Unido. Se aplicó primero en Inglaterra, se aplica también en Escocia y efectivamente también en los países nórdicos. Con lo cual, eso es un ejemplo de situaciones en las que un programa basado en la evidencia que se aplica en un contexto determinado, siempre y cuando toda la información esté bien recabada y se pueda utilizar esa información para transferirlo a otro contexto, efectivamente hay ejemplos de la misma forma que la terapia multisistémica, están también otros programas en el ámbito de familias menores y en otros contextos. Luego después, no quería dejar pasar, porque creo que es también importante para vosotros, el hecho de que la Comisión Europea promueve, como os decía anteriormente, a través del Fondo de Empleo e Innovación Social, programas de gestión directa. Digo de gestión directa porque son programas a los que se aplica directamente a la Comisión Europea, distintos de los fondos europeos Next Generation o los fondos europeos, el Fondo Social Europeo, fondos FEDER, etcétera, que son de gestión compartida con los Estados miembros y en el caso de España, además, con las comunidades autónomas. Esos fondos son unos fondos que tienen como objetivo específico el fomentar una innovación con una evaluación para si efectivamente demuestra que la evaluación es positiva, se puedan transferir a otros países. Y en la última convocatoria, que aún está por resolver, que se produjo el año pasado, además pidieron que la comparación se hiciera también con otros países. O sea, que, por ejemplo, nosotros estamos implicados en un programa de coordinación entre servicios de empleo y servicios sociales para personas en situación de vulnerabilidad extrema, con el objetivo de fomentar que a esas personas se les ponga en marcha un programa de inclusión social, y lo estamos haciendo con varias regiones, bueno, lo deberíamos hacer si al final lo aprueban, con varias regiones que, que tienen una situación en la que los servicios de empleo y servicios sociales no trabajan conjuntamente, que vamos, creo que es un caso que en España es conocido. Seguro que los que me escucháis os identificaréis con esta situación, porque además es una recomendación a España en cualquiera de las regiones, que aún es un tema que está por abordar. Vale. Ens queden dues preguntes. La primera és general, no va dirigida a ningú, la llegiré en castellà també. ¿Podrían explicitar cuál es el nivel de participación de la comunidad en los respectivos programas? ¿Qué roles tienen la definición de diagnósticos, diseños de las políticas de innovación social? La formula el Carlos Carroza. I a mi, aprofitant aquesta pregunta, també m'agradaria preguntar com ho feu per implicar aquells col·lectius més vulnerables en la definició d'aquests diagnòstics i en el disseny d'aquestes polítiques, no? Perquè no sempre és fàcil arribar a aquests col·lectius. No sé qui la quiere contestar, aquesta pregunta. Yo matizo, si voleu. Vinga, sí, gràcies, Laura. Bueno, a veure, a la teva última pregunta, com impliquem a la gent, al final és que les persones se sentin partícips i se sentin protagonistes, no?, del procés d'intervenció. Si tu a les persones, tinguin o no tinguin una situació de vulnerabilitat, no les fan sentir protagonistes de tot el procés i protagonistes de la fita final, no?, al final no hi participaran amb ganes, no? Això crec que és absolutament... Ai, perdona, Alfonso.
Creo... No te preocupes, no te preocupes. Sí, no, sí. No, perdón. Así yo creo que es que te he mirado y se me ha ido. Perdón. Que me parece absolutamente fundamental que las personas se sientan partícipes y protagonistas desde el minuto cero, ¿no? Nosotros en Mataró tenemos en marcha diferentes mecanismos, ¿no? Por un lado, con el proyecto que antes os comentaba, con el proyecto Papallona, hemos montado una mesa comunitaria donde están involucrados las asociaciones de vecinos, los agentes formales e informales del territorio, ciudadanos, de manera que ellos desde el minuto cero han sido partícipes y están co-creando con nosotros el proyecto, ¿no? Por otro lado, cuando se hablaba del proyecto Gavius, los usuarios han participado desde el minuto cero, ¿no? Desde el minuto cero en el diseño de la APP y en el proceso de co-creación. Al final, la comunidad, el ciudadano, las entidades, ¿no?, que están en la ciudad son básicas desde la definición de las necesidades como en la creación de las posibles soluciones, con lo cual participan desde el prototipaje hasta la experimentación y luego en el seguimiento y la evaluación, ¿no? Yo creo que no hay otra manera de hacer un trabajo exitoso, ya no solo en innovación social, que también, sino trabajamos desde, por y para la comunidad. Entonces, no sé si respondo a Carlos, pero es un poco la experiencia que tenemos en nuestra ciudad. Veo el dedo de Carlos levantado. Un placer de contestar. No sé si Marta y Alfonso queréis añadir alguna cosita más sobre esta pregunta. El micro, Marta. Ay. No, todavía no. Nosotros es justo ahora estamos prototipando los laboratorios de innovación ciudadana para ponerlos para poder arrancar ya el año que viene. Entonces, en nuestros proyectos participan las cuatro hélices, pero la sociedad civil participa como sociedad civil organizada en la mayoría de las ocasiones. La ciudadanía es protagonista de nuestros pilotos, sí que lo es, pero no participan en el diseño. Ahora lo que queremos hacer es con los laboratorios ciudadanos, es con esta identificación de retos que ya tenemos, abrir, ¿no?, abrir la innovación y que ellos participen de los mismos retos que se están trabajando aquí con los técnicos y con las cuatro hélices. Y estamos en esta fase y en ese proceso aprendiendo de múltiples experiencias que hay en Madrid, en Barcelona y en muchos sitios de nuestro territorio. Sí. Yo simplemente añadir, coincido plenamente con lo que comentaban Laura y Marta y sobre todo lo que tiene que ver con hacer las cosas para y por la comunidad. Creo que quizás en el ámbito de los servicios sociales es muy importante destacar la importancia de garantizar que aquellas personas que son más vulnerables tengan la posibilidad de participar en esos espacios, ¿no? Yo creo que ahí los servicios sociales tienen un elemento mayor de dificultad. En ese sentido, nosotros lo que hemos tratado de hacer en la medida de lo posible es la identificación, por un lado, de programas específicos, por ejemplo, en el ámbito de los jóvenes que abandonan el sistema de protección a la infancia, ¿no?, para garantizar, tenemos ejemplos de trabajo que se ha venido haciendo en algunos países para garantizar que se conviertan en evaluadores de sus propios servicios. Es muy interesante porque es una manera de garantizar que esos jóvenes puedan formar parte del sistema también, ¿no?, de conseguir que haya nuevos profesionales que se les atraiga, con lo cual, al sistema. Con lo cual, eso es un ejemplo de innovación y al mismo tiempo un ejemplo de concienciación social, de innovación y concienciación. Luego después nosotros ahora estamos trabajando, de hecho la Generalitat está implicada en la creación de un proyecto europeo para tratar de fomentar un nuevo modelo de participación de los niños y las niñas en el sistema de protección a la infancia en situaciones de crisis, para garantizar que se les escuche, que se desarrollen mecanismos de participación y se les escuche a la hora de determinar determinadas medidas que les afectan plenamente
establecer mecanismos específicos de participación, tanto en materia de acogimiento residencial como de acogimiento de familias. Entonces eso, por otro lado, también en materia de discapacidad tenemos ejemplos de cómo, sobre todo ejemplos de consulta, pero también hay ejemplos de participación de personas con discapacidad intelectual en equipos de diagnóstico, en equipos de apoyo, y yo creo que eso es muy importante, es garantizar que aquellas personas que son más vulnerables participen en esos mecanismos, que es tanto un elemento de innovación como un elemento de concienciación social. Gracias. Ya estamos fuera de tiempo, pero acabaríamos con una pregunta muy concreta y específica para Marta. La formula Elizabeth González, de la misma Diputación de Barcelona, y nos dice: gracias por unas intervenciones tan interesantes y suggerentes. Una pregunta para la Marta Sierron. A Les Naves heu publicat el primer baròmetre d'innovació. Quins resultats destacaries? Así, quatre pinceladas muy ràpides. Pues la verdad es que siempre hablamos de la evaluación, la importancia que de la evaluación, ¿no? La ex ante y la posterior, y sí que es cierto que no teníamos ningún indicador de percepción de innovación social y de innovación en general en la ciudad. Por eso se decidió que el barómetro municipal de opinión ciudadana esta vez incluyera opinión sobre el concepto de innovación, los beneficios y los usos de la innovación, y valorar también además, ¿no?, el grado de conocimiento sobre temas tan que pensamos que son tan generalizados y extendidos sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Y la verdad es que los resultados han sido demoledores. La mayoría de encuestados, el 71%, por ejemplo, no había oído hablar nunca de los ODS y de la Agenda 2030. Entonces, esto nos marca un trabajo brutal. Cuando hablamos de la divulgación, nos la tenemos que tomar muy, muy en serio. Y por eso, cuando antes hablaba de la importancia y el rol de los medios de comunicación como amplificadores, los necesitamos. También había unos datos como que la innovación interesaba poco o nada al 50% de la población. Y esto nos resultaba también como muy, muy llamativo. Ellos mismos se sentían poco informados en un 50% o nada informados en un 29%. Y bueno, también hablar de que entre las ventajas de la innovación hablaban sobre todo de qué aportaba la innovación como beneficio. Siempre hablaban de beneficios referentes a elementos de consumo, no tanto a mejoras sociales, ¿no? Siempre los ejemplos los ponían con elementos de consumo, pero luego al hablar de los grandes objetivos de la sociedad, por ejemplo, en los próximos 10 años, la mitad de los encuestados sí que decían que la innovación lo que busca es avanzar hacia una sociedad sin desigualdades. Entonces ahí encontrábamos un poco como una contradicción, ¿no? Que por un lado sí que pensaban, bueno, pues ya sabéis cómo es esto de las preguntas que son sugeridas, ¿no? Y esta opción sí que estaba, y ahí pues bueno, por lo menos este punto de esperanza, ¿no? De que sí que piensan que la innovación está destinada a avanzar hacia una sociedad sin desigualdades. Y bueno, nos sirve a nosotros como referencia para mejorar a partir de ahora. También se hablaba del grado de conocimiento de Las Naves y de valoración del servicio, y nos daban una puntuación de un 6,4. Y para eso necesitamos estos datos, porque son indicadores de partida para mejorar, porque al final lo que hacemos tiene que servir para algo. Tiene que servir, y los indicadores nos ayudan a ver cuál el trabajo que estamos haciendo, si va en buena línea, en buena dirección o no. Doncs amb aquesta resposta, no?, que ens demostra que encara queda molt per fer en l'àmbit de la innovació, sí que acabaríem aquesta sessió. No abans sense agrair als ponents per aquestes intervencions tan, tan riques, no?, que han fet tots ells, i també a totes les persones que ens heu estat escoltant durant aquesta hora i mitja. Crec que ha sigut una sessió molt interessant, que ens ha donat l'oportunitat de conèixer com treballen una xarxa europea, un ajuntament, una fundació lligada a un ajuntament, tant des del punt de vista més estratègic com a les pràctiques, no?, i experiències més concretes, sempre buscant aquest punt de l'escalabilitat i de la transferibilitat, que, com dèiem, sembla l'Alfonso abans, si no ho té, això no és innovació, no? I ja està, sense més, donem per tancada aquesta sessió i espero que continueu gaudint de les diferents sessions de l'Escola d'Estiu. Gràcies a tots. Moltes gràcies.